Y tenemos una persona en línea que nos va a contar un poquito de esto también, porque creo que está en primera línea, el señor Rosales, que es enfermero. ¿Lo tenemos en línea? Hola, hola, sí, no, totalmente en línea. Y soy Rosas, ojo. Rosas, no Rosales. Rosa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto de compartir este momentito con ustedes. Bueno, contanos, ¿vos sos enfermero? ¿Dónde trabajás? Mira, trabajo en una clínica de Almagro, en el sanatorio Franchín. Y ahí estoy justamente en la guardia COVID. O sea, recibimos a toda la gente que tiene sospecha de tener coronavirus y, bueno, les hacemos los hisopados, los internamos, etcétera. En la guardia. En la guardia, o sea que estás en primerísima línea de batalla. No, sí, súper primera. Súper primera línea de batalla. Debo decirte que no, por suerte, es medio loco, ¿no? Medio extraño, porque se está hablando de un incremento brutal, ¿no?, de contagios, pero al menos en nuestro sanatorio no ha habido un incremento realmente repentino que nosotros podamos notar, ¡guau!, un super incremento. Pero bueno, sí ha venido gente a hisoparse, pero muy pocos internados realmente, por el momento. Contanos, ¿cómo es tu nombre de pila? Francisco. Francisco, Francisco, contanos un poquito cómo es el día a día de una guardia de COVID. ¿Ustedes qué precauciones toman? ¿Qué elementos de protección tienen? Bueno, como elementos tenemos de todo. O sea, en nuestra clínica, gracias a Dios, no falta nada. Lamentablemente todavía hay instituciones de salud que sí falta, yo sé que falta, pero bueno, en nuestra clínica hay guantes, están las botas para ponerte en los pies, tenés dos tipos de uniforme para ponerte sobre el uniforme de protección. Podés usar o el mameluco, que es enterizo, te cubre hasta la cabeza, o sencillamente los camisolines. Nosotros usamos más los camisolines porque realmente los días cálidos, ponerte el mameluco es totalmente destructivo para vos. Imagínate que te lo estás poniendo durante, yo trabajo los fines de semana, así que son 14 horas seguidas, y te estás poniendo los mamelucos durante 14 horas, que te los cambias cada paciente. Así que claro, muchos cambios y mucho calor, y encima te pones la escafandra, que te da mucho calor. Si usas lentes como uso yo, se te empaña todo. Se te empañan todo, claro. Es terrible. Y bueno, y tenés los barbijos comunes, después los N95, que te lo pones sobre el común. Tenés bastante material. Te podés poner o la escafandra directa, o te pones los lentes, que te cubre poco. Pero bueno, algunos usan los lentes y la escafandra encima. Nos cubrimos muchísimo, más para los que nos hemos infectado. En mi caso, yo me infecté el año pasado, en julio, y después de haberme infectado, si me puedo poner tres barbijos, me pongo tres barbijos. Es una cosa impresionante que no queremos volver a vivir. Entonces, sí, tomamos todos los recaudos para atender a los pacientes. No nos falta nada. Por supuesto, el lavado de manos, el alcohol en gel. Siempre yo recomiendo más lavado de manos que el alcohol en gel, ¿no? Es más efectivo, no se reseca las manos. Pero bueno, el día a día es tremendo. Hay días que son tranquilos, podemos tener tres internados, imagínate, tres, cuatro internados, no es nada. Pero tenemos por ahí 30 o 40 hisopados, y eso nos toma tiempo, el tener que estar hisopando. Nosotros no hisopamos, hisopan los médicos, pero nosotros preparamos todos los materiales para el hisopado, ¿viste? Los tubitos, solución fisiológica, las bolsitas, los rótulos, y atendemos, claro, al médico, porque el médico nunca sale de los lugares donde están hisopando a los chicos, a la gente. Nosotros sí, nosotros vamos y venimos con las bolsitas, las rotulamos, etcétera, etcétera. La parte más o menos. El médico saca las manos por los agujeros e hisopa, nada más. Exactamente. El médico es el que hace el hisopado, los enfermeros no. No era, al menos en mi institución, nosotros no hisopamos. Hisopan los médicos, nosotros asistimos. ¿Y vos ves, han tenido casos graves, complicados? Hemos tenido casos graves, y en mi caso, al menos,
Afortunadamente no he tenido que asistir a muertes súbitas, pero sí he sabido de muertes en la terapia, ¿viste? Cuando el paciente se complica demasiado, se va de la guardia, nosotros lo derivamos a la unidad coronaria o a la terapia intensiva, depende a dónde, que esté más afectado. Y no, por suerte no. Hemos tenido pacientes, sí, que han tenido unas fallas respiratorias terribles y hemos tenido que estar corriendo para oxigenarlo y para no tenerlo que entubar en la guardia. Pero tengo compañeros, por ejemplo, que han entubado en la guardia. Entubar es cuando ya la saturometría, el oxígeno en sangre ya baja de los 70%, lo normal es 95%, 96%, 99%. Pero cuando están con 70%, este va a tener un paro ya, un paro respiratorio. Entonces se lo anestesia un poquito y se lo entuba, se le pone un tubo con oxígeno y bueno, se tiene que ir directamente para otro servicio. Claro. ¿Cómo viviste vos tu infección de COVID? ¿Cómo lo pasaste vos? Bueno, es terrible. Yo la pasé muy mal. ¿Eh? Pero lo que tienen que saber todos los que todavía no se han infectado es que estar enfermo con esta enfermedad es estar muy solo. Muy solo, porque cuando sí. Te vas, si tenés la ocasión, tenés un buen lugar para estar en tu casa, bueno, afortunado seas, y no estás tan grave, estás igual recluido porque no podés ir a ningún lado, tenés que estar encerrado, pero si tenés la ocasión de estar internado, como estuve internado yo, la sensación de soledad es terrible porque los enfermeros no entran, no te medican directamente, sino que te dejan las cosas en la puerta. Es algo que sea algo endovenoso, se meten, bueno, te ponen lo endovenoso. Pero si son pastillas y tipo de cosas, jamás cruzan la puerta, tampoco las chicas de limpieza, tampoco la gente de administrativa, nadie cruza la puerta. Los médicos te llaman por teléfono, no vienen a tocarte, ¿entendés? Entonces estás muy, pero muy, muy, muy solo. Es una enfermedad de soledad, y si sos un poquito sociable, lo sufrí mucho. Yo en mi caso lo sufrí muchísimo al no poder tener contacto directo con la gente, y así estuve 2 semanas. Y además vos tenés hijos chiquitos, ¿no? Sí, lo sufrí eso. Tengo 5, o sea, 1 adolescente y 4 chiquititos, y sufrí muchísimo, claro, la ausencia de los chicos. Los veía por el celular, gracias a Dios había wifi en donde yo estoy, pero yo sí, en muchos lugares no hay wifi, la gente no tiene ese poder hablar con la familia o verse por el celular. Lo sufrí mucho por ese lado también, lloré muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me imagino. ¿Y cómo estuviste? ¿Estuviste en situaciones complejas respiratorias? ¿Cómo la pasaste físicamente? Mira, no, físicamente estuve muy reducido de oxígeno, me tuvieron que poner una máscara en principio y después bigotera. Gracias a Dios no me tuvieron que llegar a intubar, pero bueno, estuve sí con bigotera, porque encima te quedás sin energía. No podés ir hasta el baño porque te agitás muchísimo como si hubieras corrido una maratón. Entonces siempre con el oxígeno limitado. Y lo peor es después, cuando ya te vas, hay gente, yo sé que se ha recuperado bastante bien, yo no lo puedo creer, pero bueno, hay gente que se ha recuperado bastante bien, pero la gran mayoría de los que han tenido neumonía, porque esto va encadenado con la neumonía, tenés COVID, tenés neumonía, claro, quedaron con secuelas. Yo quedé con secuelas, yo me quedé con un 15% menos de capacidad respiratoria, entonces tampoco me puedo agitar demasiado porque si no soy que me falta el aire. Claro. Bueno, la verdad que es una alerta para tener en cuenta, que la gente tenga en cuenta lo que es la internación y lo que son las secuelas de COVID, ¿no? ¿Qué le recomendás a la gente para salir a la calle? Bueno, lo más importante, y que yo no lo he visto, es increíble con todo lo que se está pasando, es que se tiene que lavar las manos y usen los barbijos. No, la gente no usa los barbijos. Entran a la peluquería, y yo he visto, me ha pasado, entras y están todos sin barbijo, y el peluquero te dice, no, acá te lo podés sacar, acá no pasa nada. No, acá no pasa nada, no, sí pasa. ¿Entendés? Tenemos que ser conscientes. Que no te has agarrado el COVID, no quiere decir que no te vas a agarrar en algún momento. O que
quizás lo tuviste, pero después se lo llevas a otro. Acordate que lo podés llevar a otra persona. Por ahí vos no te contagias, pero eso se agarra de vos. Y después lo pasás a algún abuelito, a algún pariente. Entonces tenemos que ser más conscientes, no individualistas. Y decir, bueno, si a mí no me agarró, le puedo agarrar a otro. ¿Qué sé yo? Entonces me cuido. Entonces, seguro. Tienen que usar barbijo. No pensar que son inmortales, porque nadie es inmortal. Seguro. Y ahora con las nuevas cepas, ¿entró alguien con alguna sospecha de alguna nueva cepa de estas más virulentas? No, todavía no, pero no lo están descartando. Ya hoy estaban hablando de que iban a dar nuevas normas, que yo no sé si ya las vieron, porque viste, cuando tenés muchos hijos no tenés tiempo para ver la tele. Recién a la medianoche podés ver los noticieros. Sí, sí. Pero sí iba a hablar de nuevas medidas porque por el incremento y porque se sospecha que ya la cepa está acá. Era cuestión de seguro. Sí, 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 sí. Y Francisco, ¿ustedes están vacunados? ¿Vos estás vacunado ya? Mira, justo estaba contestando eso por TikTok. En mi familia no está nadie vacunado porque ninguno está en el ámbito para vacunarse. No, claro. No está ni en la edad ni nada por el estilo. Pero el que se tendría que haber vacunado, que soy yo, tendría que haberme vacunado, no me vacuné. ¿Por qué? Y lo estaba respondiendo. Me lo preguntan mucho. ¿Sos enfermera y no te vacunaste todavía? Yo cuando me enfermé levanté muchísimas defensas. Yo cada 3 meses voy igual. Me hago el examen. Sí. Me dicen que estoy con todas las defensas igual. Ahora, dentro de poco, en mayo, supuestamente, se supone que esas defensas se van. Pues vos tenés las defensas durante 9-10 meses y después se te van. Entonces igual debería vacunarme. Entonces me están recomendando vacunarme. Así que bueno, vamos a ver, sobre esta enfermedad se sabe muy poco, es lo que estaba comentando yo en mi vivo de hace un ratito. Y tenemos mucho que aprender. Mucha gente dice que no hace falta, otra gente dice que sí, que hace falta. Yo lo que recomiendo es que sí, se tienen que vacunar, no sé quién está, se tienen que vacunar. No hagan lo que yo hago, sino lo que yo digo. pero vos tuviste y todavía tenías defensas. Es lógico, pero bueno. Claro. Así que, bueno, ahora en mayo, cuando te hagan los controles, te dirán si ya corresponde que te vacunes y te vacunarán como corresponde. Sí, seguro me voy a vacunar porque no quiero pasar todo lo que pase. No se lo deseo a nadie. Así que los que no... Seguro. ¿Y de tu familia no se contagió nadie en tu familia? No, gracias a Dios. Gracias a todos los santos, gracias a Dios, nadie se ha contagiado. Todos siguen los protocolos, yo sigo el recontra. Yo cuando llego a mi casa, tengo una puerta trasera, yo no saludo a nadie. Ya mis hijos saben, vos sabés cómo son los chicos chiquitos, quieren ir a correr, abrazarte, besarte, y ellos saben que no se tienen que acercar a papá. Yo con todo y que uso todos los protocolos, etcétera, yo cuando llego no beso, no toco a nadie hasta que subo por las escaleras de la puerta trasera, voy al baño, me baño bien, me cambio y entonces ahí sí, me pueden saludar, hola papá, cómo estás y todo lo demás. Seguro, pobrecito, claro. Pero ya con todo, ya todo higienizado para no correr riesgos de transmisión. Pito, oficina, con mi compañero acá. ¿Cómo me decía Francisco? No, que claro, que se supone que yo ya vengo limpio, etcétera, cambiado y todo, pero tomo el recaudo, no me cuesta nada tomar el recaudo, viste, y pegando un baño extra y cambiarme. Me parece bárbaro, sí, no nada está de más hoy. Nada está de más. Estamos en el programa con el compañero Felipe Tito Oficina. Tito, ¿estás por ahí? ¿Le querés hacer una pregunta a Francisco? Sí, ¿qué tal, Francisco? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe? Bien. Te escuchaba al principio de la nota que decías que, bueno, que ahí en la clínica donde vos trabajás no han subido los casos, por suerte. Digo, ¿vos cómo ves esta segunda ola que parece que viene con toda, ¿no? Porque, o sea, no entendí porque vos decías, bueno, más allá de los números, acá no está sucediendo, pero digo, ¿es real, no?, que está sucediendo, o vos no estás diciendo que no entendí esa parte. No, yo digo que sí está sucediendo, que no pase nada en una institución, en una única institución, no quiere decir que en el mundo no esté pasando, está pasando y se viene con más fuerza. Por eso yo digo que tienen que ser más cautelosos. Nosotros estamos cruzando ahora los ríos porque están entrando pocos, pero en su momento yo sé que van a entrar muchos y vamos a bailar en el rock and roll ahí en la guardia. Así que es cuestión de tiempo, yo lo dije, solo es cuestión de tiempo.
Nos cabe a nosotros. Por supuesto, haber aprendido del año pasado, ¿no? Y no volver a cometer los mismos errores para que esto no explote, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Y el plan de vacunación, ¿cómo lo estás viendo? Digo, ¿llegaremos a cuándo? ¿A vivir normalmente, de alguna manera, si se puede decir? Es muy duro lo que me preguntaste y quiero ser lo más positivo en estos momentos, pero lo veo muy crudo, lo veo muy lento. Es demasiada gente la que se tiene que vacunar y vamos a un ritmo todavía muy lento. Necesitamos apurarnos. Encima ahora viene la nueva cepa. No sabemos si esta vacunación va a ser lo suficientemente efectiva para trabajar contra la nueva cepa. Entonces venimos un poquito atrasados. Yo veo la vacunación efectiva, pero lenta, va muy lenta. Necesitamos vacunar más rápido a la gente. Seguro, seguro. Bueno, Francisco, te agradecemos mucho tu paso por Pateando Barrios. Francisco Rosas es enfermero y nos contó cómo se vive la primera línea de COVID en una clínica y nos contó sobre la protección que utilizan, los pacientes, etcétera. Así que te agradecemos mucho tu paso por acá por el programa, ¿sí? No, gracias por invitarme, fue un placer poder haber charlado con ustedes, ¿eh? Y ya saben, estoy dispuesto para cuando quieran. Bueno, te agradecemos mucho y bueno, cualquier cosa, también tenés nuestros números por si pasa algo que nos querés contar, ¿sí? Dale, un abrazo, besos para todos, gracias. Gracias, un abrazo. Pasó Francisco Rosas, enfermero, por Pateando a Barrios.